Comenzamos la sesión de la tarde. Me gustaría dar 5 minutos más de cortesía, pero no tenemos tiempo. Me está Alicia regañando porque va a ser muy apretada. Les pido ya disculpas porque no va a haber descanso hasta el final. Y bueno, pues que Dios reparta suerte con todo lo que tenemos. Van a hablar ahora Carolina Notario y Andrés Gutiérrez. Voy a hacer una breve presentación de sus extensos currículos, como siempre. Como ha dicho Alicia, están en la web o estarán en la web, más extensos para que ustedes entiendan. Carolina es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca, con estudios de posgrado en Exposiciones Temporales, Historia y Antropología de América. Pertenece al Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, sección Museos, desde el año 2004. Tienes un error ahí. Había puesto 5, pero no. Con destino en el Museo del Traje CIPE, a la Subdirección de Protección del Patrimonio Histórico en el área de Patrimonio Mundial. En la actualidad es técnico de exposiciones temporales y registro en el Departamento de Exposiciones y Difusión del Museo de América. Ha sido coordinadora de alguna de las últimas exposiciones temporales celebradas en dicho museo. Y en breve va a cambiar de destino la semana que viene, ¿no? Se va al Museo del Prado también a llevar exposiciones. El otro ponente, Andrés, es doctor en Antropología de América por la Universidad Complutense de Madrid desde 1999, pertenece al Cuerpo de Facultativos de Conservadores de Museos. En la actualidad es el responsable de la colección de precolombino del Museo de América, tras haber desempeñado otros puestos como subdirector general adjunto de museos estatales, jefe del área de registro y documentación del Museo Nacional del Prado o jefe del Departamento de Textiles del Museo del Ejército, además de diversos artículos y contribuciones sobre la gestión de colecciones museísticas o arqueológicas y patrimonio. Es autor de varias monografías sobre el tema de la Norándida o temas de museología y comisario también en diversas exposiciones como la que está ahora. Todavía sigue, ¿no? Ah, la acaban de quitar. Pues si se la han perdido ustedes es una pena. La hija del virrey, porque era una exposición maravillosa en el museo donde trabajan. Os cedo la palabra. Muchas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la Comunidad de Madrid, gracias a Alicia, gracias Isabel por tu presentación, por invitarnos, por contar con el Museo de América, que habitualmente bueno, pues, no está en todos los foros, ¿no? Porque parece que nuestra temática es muy especial o muy diferente y no es así, ¿no? Como vamos a ver hoy. Nuestros problemas son los mismos y la manera de tratarlos o de solucionarlos también. Bueno, nosotros, Carolina y yo, queremos hablar hoy, dar algunas pinceladas generales sobre lo que hemos titulado Relatos en Femenino, ¿no? Unas visiones o unas reflexiones en torno a cuál es el rol de la mujer y, sobre todo, cómo interpretamos ese rol o cómo difundimos ese rol de la mujer desde el Museo de América, ¿no? Vamos a ser un poquito autocríticos, o sea, que sirva un poco como, no sé, como motivación, ¿no? Para tratar de mejorar, porque evidentemente, los museos que han renovado más recientemente pues, se han preocupado más de los temas actuales, como es la cuestión de género, ¿no? El Museo de América se inauguró, la exposición permanente actual tiene ya 25 años. Hace 25 años las preocupaciones quizá eran otras, ¿no? Entonces, hay temas que es necesario replantearse y nosotros, bueno, a través de las exposiciones temporales y a través de los estudios que hacemos, pues estamos intentando bueno, ponernos al día, estudiar y repensar un poco cómo plantear estos temas, ¿no? Carolina va a empezar hablando primero de las mujeres indígenas. Vamos a ofrecer una visión general de etnografía, arqueología y virreinal, que son las colecciones que forman parte del museo, ¿no? Carolina va a enfocar su presentación a partir del objeto. O sea, en los museos custodiamos objetos y a partir del objeto tenemos información, ¿no? Esa información que Carolina nos va a contar nos va a llevar hacia ese sector, hacia ese mundo femenino generalmente invisibilizado. Ya digo que es una autocrítica, ¿eh? Luego, la segunda parte de la charla, lo que intentaré ofrecer muy rápidamente seguro, es una interpretación sobre la imagen de la mujer, ¿no? Cómo reflexionamos a partir de lo que vemos, cómo interpretamos esas imágenes desde el mundo precolombino y el mundo virreinal, ¿no? Para no dejar ninguno de los ámbitos fuera. Yo creo que lo mejor es que Carolina empiece ya y así vamos ganando tiempo. Y cuando quieras, Carolina. Vale, gracias, Andrés. Bueno, yo como ha dicho Andrés, voy a partir de varias piezas del museo, de varias culturas, para ver un poco, conocer un poco a esas mujeres que están detrás de estas piezas. La primera de ellas elegida es esta túnica o kushma de la cultura Sipibo, que la encontramos en la Amazonía peruana, en la frontera con Brasil, en la cuenca del río Ucayali, y estamos ante una túnica de uso
Vale, ante una túnica de uso masculino. Pero es una túnica, igual que todos los textiles de esta cultura, que va a estar realizado por las mujeres del grupo. Aquí tenemos los motivos decorativos que van a ser característicos de todas las manifestaciones culturales de los Sipibo, que es el kené. Lo vemos en la indumentaria, lo vemos en todas las paredes de la cerámica, lo vemos como pintura corporal o adorno corporal y lo vemos también en el trabajo de la, de la, de la chaquira. Este motivo decorativo se caracteriza por una geometría y una simetría muy clara que para ellos les recuerda lo que es la boa, en relación con el río Amazonas y también con la cruz, un motivo decorativo que asemeja a una cruz, que asemeja también al esternón del manatí, otro de los animales que encontraremos en la cuenca del Amazonas. En la actualidad son las mujeres las que se encargan de la realización de todas estas piezas, como decía antes, los motivos decorativos, y son las que en principio son el sostén económico de cada una de las familias, ya que se encargan de la venta de todas estas piezas, sobre todo en mercados, no solo dentro de sus mismos grupos, sino también a lo que ellos denominan jonicombos, que son aquellos que no son... que no son Sipibo. Pero la realidad lo que tenemos que decir es que el kené en la actualidad se ha convertido en algo comercial. Incluso si hacemos un poco memoria en la última edición de la Feria de Arte Contemporáneo de Arco, que tenían a Perú como país invitado, había un stand justo enfrente donde estaba toda la zona de Perú, donde había dos mujeres Sipibo con su indumentaria tradicional, un poco de reclamo para la venta de textiles con esta decoración. Bueno, aquí tenemos varios ejemplos de mujeres trabajando. Van a utilizar el telar de cintura. La decoración en principio va a ser pintada y luego también la van a tener, van a ir realizando bordados. Y ya las primeras noticias en el siglo XVI, los primeros españoles que llegan hacen referencia a la indumentaria que utilizan y que está pintada a pincel. Ya pasamos a ver cómo tenemos estos textiles representados en el museo, cómo los tenemos expuestos. Andrés hablaba de que nuestra exposición se realizó en 1994 y, como vemos, la primera túnica, que era la que les enseñaba al principio, está en una vitrina que se denomina de, que está en un área que se denomina de polo a polo. Y ahí, como pueden leer en la cartela, tenemos la identificación túnica masculina, Kusma. Pasamos luego a otro de los tejidos que está en la zona de ciclo vital y volvemos a encontrar el uso de los hombres jóvenes. Y finalmente llegamos a la falda o pampanilla, que es la falda típica que usan las mujeres, pero en este caso no tenemos ninguna referencia a las mujeres. No solo eso, se da por hecho de que como es una falda la tienen que vestir las mujeres, pero tampoco tenemos referencia a quién ha realizado estas piezas. Como pueden ver en el grupo cultural, indios Sipibo. Volvemos a tener una clara... claro, marcado masculino, pero ya le digo, son las mujeres las que van a realizar todas estas piezas. Otra de las manifestaciones culturales va a ser la cerámica, también realizada por mujeres. Ahí tienen tres piezas que están expuestas también en el, expuestas en el museo. La técnica que van a utilizar es el de sistema de rollos, enrollando rollos de cerámica que luego alisarán. Y luego, posteriormente, pintarán, volviendo otra vez a utilizar el motivo decorativo kené. Algunas de las piezas más conocidas de esta cultura son las jonichomos, que son las vasijas con caras, vamos, que representan a personas, tanto del género masculino como del género femenino. Son las abuelas las que enseñarán a las nietas la tradición de la cerámica. En, a la edad de los 4 o 5 años se elegirá una de sus nietas, se la llevará a vivir con ella a su casa y la enseñará todo este arte. El día, por ejemplo, que el de la cocción es un día que tendrán que ayunar para que no se rompa, para que no se estropeen las piezas, y el día que la ceramista moría, quebraban una serie de cerámicas que había realizado ella para enterrarla junto a las cerámicas. Volvemos a encontrar, volvemos a ver la cartela de la vasija, indios Sipibo, y tampoco vemos referencia al trabajo femenino de este grupo. Pero si ya vamos más allá y justo en este área, que es el área de las tribus donde están expuestas estas cerámicas y que están centradas en lo que es el trabajo de la cerámica, tenemos un panel que es, hace mención de la alfarería y la cerámica monográfico en el que volvemos a encontrar un silencio en torno al trabajo femenino. Incluso, como tenemos marcado ahí,
hablan de los ceramistas. Es decir, antes lo hablábamos esta mañana, cuando los niños o los visitantes van a nuestro museo, realmente, ¿qué es lo que les estamos contando? ¿Saben quién que son las mujeres las que realizan estas piezas? Por supuesto que con esta información que nosotros damos aquí, ¿no? Y otro sería otro de los ejemplos que también tenemos en el museo, que es todo el trabajo de la Shakira. La pieza que aparece en el lado de la derecha, izquierda suyo, durante mucho tiempo estuvo catalogada en el museo como tapapubis femenino, cuando en realidad estamos hablando de una pieza que visten o que llevan los hombres cuando llevan la kusma. Otro de los ejemplos que he elegido ha sido perteneciente a las grandes llanuras de Norteamérica, lo pueden ver marcado en el mapa, y es esta camisa de Guerrero, que además es una de las piezas más importantes de la colección del Museo de América. Por Caitlin, un pintor de principios del siglo XIX, hemos podido catalogar esta pieza como perteneciente a la cultura de los pies negros. Ahí tenemos a uno de los pies negros vistiendo una camisa muy similar, con el mismo adorno circular, tanto en el pecho, lo lleva también en la espalda y en los hombros. Y esta camisa era, según la leyenda, la camisa perteneciente a Scap Lock. Se la había regalado el sol por ser un guerrero muy valiente. La característica siempre va a ser las rayas de las mangas, los mechones de pelo, que normalmente eran pelo de los enemigos, y esos discos realizados con púas de puercoespín. Aquí nos volvemos a encontrar otra vez un trabajo femenino. Va a ser la mujer de las grandes llanuras y de los grandes lagos la que va a estar detrás de todo el trabajo de la piel, todo el trabajo del cuero y todo el trabajo de la púa de puercoespín. Esta camisa, además, está expuesta en el museo junto a otra de las piezas más importantes de estas culturas, como es este tocado de cuernos, que también presenta el trabajo de la púa de puercoespín. Aquí tenemos una pintura de Caitlin, donde podemos ver a las mujeres trabajando la piel. Caitlin, además, en sus diarios nos dejará noticias de todo el trabajo que hacían estas mujeres. El montar y el desmontar los tipis, cuidar de los niños, cuidar del fuego, trabajar la piel y trabajar la púa de puercoespín. Hay otros dos ejemplos más del trabajo de la púa, como son una bolsa y los mocasines. Aquí, bueno, tenemos un ejemplo del puercoespín del que se obtienen las púas. El hombre cazaba el puercoespín, pero era la mujer, a partir de este momento de la caza, la que se encargaba, lo primero, de quitar todas las púas, con todo lo que ello significaba, porque estas púas, la verdad, que pinchan bastante. Y podían hacer dos cosas: o quitarlo una a una, como hacía esta mujer en esta fotografía, o dejar pudrirse el animal para que poder obtener las púas de una manera más fácil. Pero lo ideal era quitarlas de una en una, ya que se consideraba un manjar el poder comer las púas de puercoespín. Aquí tenemos más ejemplos. Había que meterlas en agua para conseguir que estuviesen blandas para poder trabajar con ellas, porque lo que se va a hacer con la púa es realmente bordar, el coser. Se van a ir empalmando una a otra, a veces se ha confundido con los raquis de las plumas, y luego también se teñirán. Ahí tenemos algún ejemplo de alguna mujer trabajando con las púas de puercoespín y un ejemplo de los utensilios que se utilizaban para el aplastar las púas, y dos bolsas donde se guardaban las púas una vez ya teñidas. Lo ideal era sumergirlas en agua para luego poder trabajar con ellas si estuvieran blanditas, pero también lo que hacían estas mujeres era metérselas en la boca para conseguir con la saliva que estuvieran blandas. Aquí tenemos varios ejemplos también del museo, un par de mocasines y el trabajo de los portapipas. Y ya en el 19 empezarán a utilizar las cuentas de vidrio, lo que supondrá, pues, un gran avance a la hora de los motivos decorativos, ya que la púa no dejaba mucho espacio a la creación, era mucho más esquemática, mucho más geométrica. Y luego también la facilidad, ya que no es necesario el teñido de cada una de las púas.
En la exposición Al encuentro del gran espíritu, que se hizo en el museo en el 2017-2018, esta mañana se ha mencionado a Beatriz Robledo, que fue además la comisaria de esta exposición, hubo una vitrina en la que se trabajó el tema de la mujer a través también de los ritos de paso. Podemos ver una cuna realizada con cuentas de vidrio, de las que portaban las mujeres a la espalda y luego colocaban donde llevaban el niño dentro, y más trabajo, como decía Andrés, las carencias que nosotros vemos en nuestra exposición permanente, intentamos subsanarlas pues a través de las exposiciones temporales, a través de las catalogaciones, por ejemplo, que pueden consultar en Ceres. Pero bueno, sabemos que no llegamos a ese público masivo que visita el museo, sino que ya es un público mucho más específico. Las siguientes piezas que he elegido son cerámicas del suroeste de Norteamérica. Aquí tienen tres ejemplos. El de abajo y el de la izquierda estuvieron expuestos en la exposición de Trans, Diversidad de Identidades, que fue Andrés comisario de la muestra. Y esta pieza son características también de las culturas de los indios pueblos del sureste de los Estados Unidos. En la actualidad estamos hablando de la zona de Nuevo México. Volvemos a encontrar otra vez el trabajo femenino detrás de todas estas cerámicas. Es el sistema de enrollados para luego realizar la decoración. En el caso de las dos cerámicas de la parte superior encontramos representaciones esquemáticas de lo que van a ser los palos ceremoniales, de estas culturas, y en la vasija inferior, que es una vasija ceremonial que hace alusión a ritos relacionados con el agua, donde vemos las libélulas, los renacuajos y unas nubes esquemáticas que están echando agua. La cultura Zuñi era una cultura matrilocal. Vemos el trabajo de las mujeres, ellas eran las encargadas del cultivo de los campos, de guardar todo el grano. El hombre además tenía prohibida la entrada, se encargaban de la cestería, del cuidado de los niños, de la cerámica, del procesamiento de los alimentos. En la parte de abajo, aquí vemos que están realizando tejas para la fabricación de las casas. Y esta es una fotografía de George Wharton, que realiza a finales del siglo XIX, de un interior doméstico donde se ve una mujer al fondo y lo que sería pues una casa de los Zuñi del siglo XIX. Vemos pues todas las tareas un poco de las que se encargaría la mujer, pero además también por la calidad de las piezas cerámicas que vemos, estamos ante una buena ceramista. De finales del siglo XIX, de las pocas piezas de cerámica que se han encontrado firmadas, tenemos las de Huegua, que es un icono de las mujeres trans del siglo XX. Como pueden ver en la primera fotografía, Huegua porta una vasija muy similar a la que tenemos en el museo, esta con un asa, y Huegua, pues como la denominaban en su grupo, era una lamana, una dos espíritus, two spirits, una verdache, y era lo que ellos consideraban un tercer género, que era un hombre que en un momento determinado había decidido vestir y realizar las tareas propias de una mujer, algo que además entre el grupo de mujeres estaba muy aceptado y bienvenido, ya que ayudaban mucho en las tareas. Ella además será una reputada ceramista, pero para conocer a Huegua tenemos que hablar de otra mujer, que era Matilda Cox Stevenson, que es la antropóloga que entra en contacto con ella primero a través de su marido, de James Stevenson. Ellos además mandarán piezas para exponer en Madrid en la exposición histórico-americana de 1892, y es ella la que a través de ella entra una serie de piezas en la colección de la Smithsonian. Ahí mostramos dos piezas que estarían firmadas por Huegua, aunque creemos que no hay una razón de autoría a la hora de firmar las piezas por parte de Huegua, sino que la firma viene anterior, justo en el momento anterior de que estas piezas ingresen en la Smithsonian. Aquí tenemos más fotografías de Huegua. Cuando Huegua va a Washington acompañando a Matilda, va a
a estar como de informante de antropólogos, también realizando demostraciones en la Smithsonian del telar vertical, el telar horizontal. Los hombres Tuñi eran los que trabajaban el telar horizontal y el vertical, el telar de cintura, era el que estaba reservado a las mujeres para realizar, como vemos ahí, cinturones o chales. En la exposición que comisario Andrés de Trans había un área que estaba dedicada a este trabajo, vamos a la figura de Huegua, y vemos dos ejemplos de la cestería que estaban hechas por mujeres y también la cerámica que decíamos anteriormente. Y a mí me gustaría terminar mi parte con esta fotografía en la que aparece Huegua con un niño en brazos y una sombra, que probablemente sea la sombra de Matilda, y es un poco volviendo a esa idea del silencio, la invisibilidad que tienen todas estas mujeres en todas las exposiciones permanentes de muchos de los museos. Mujeres que, como veíamos, son transmisoras del patrimonio, sobre todo de madres a hijas o de abuelas a nietas, y que es algo que tenemos que tener muy presente e intentar darles una mayor visibilidad. Y ya pasaría un poco, Andrés. Muchas gracias. Vamos ahí. Bueno, yo voy a ir un poquito rápido y tengo que resumir un poquito. Bueno, empezaba tratando de reflexionar sobre la imagen de la mujer y cómo interpretamos o cómo reconocemos una imagen femenina en culturas arqueológicas que no tienen escritura, ¿no? En las que, por ejemplo, Jamacoaque tampoco hay contextos arqueológicos, son piezas huaqueadas. Y el trabajo que hicimos hace unos años para identificar roles de género, entre otras cosas, con estas casi 1.400 piezas nos permitió agruparlas en porcentajes, ¿no? Esos porcentajes tampoco son reales, aunque más de un 40% corresponderían a género femenino, que reconocemos por la indumentaria, por las actitudes, por el tipo de tocado, por algunas características que fuimos definiendo que dentro de esta cultura se asemejaban a lo que entendemos por género femenino, había algunas que también que caían en esa clasificación intermedia que luego va a dar pie a la exposición sobre trans, que serían esas figuras ambiguas, ¿no? Y un porcentaje un poquito mayor de figuras masculinas, que seguramente tiene que ver más que con una representación real de lo que estaba pasando en la cultura jamacoa, que tiene que ver con el coleccionismo, porque estas piezas, como digo, no proceden de excavaciones sistemáticas, sino de colecciones y de museos. Las figuras masculinas son un poquito más movidas, tienen más implementos en las manos y probablemente han sido preferentemente coleccionadas por los coleccionistas, antes que las figuras femeninas que son más bien hieráticas, ¿no? Pero así todo pudimos identificar diferentes roles de mujer que nos llevaban mucho más allá de lo que es la interpretación tradicional de la mujer como madre o como trabajadora de la casa, ¿no? Fabricando instrumental, como acabamos de ver, o cocinando, que son roles más habituales. En este caso, por ejemplo, estas mujeres que tienen esas posturas rituales, las manos con los dedos flexionados o con los dedos extendidos, el tatuaje en los brazos y esos tocados, nos estaba sugiriendo la presencia de sacerdotisas, ¿no? De mujeres dedicadas al culto, a un culto al ritual público. ¿Por qué decimos que son sacerdotisas? Pues porque estas otras figuras, que siempre son una pareja de hombres, de chamanes o sacerdotes con unos tocados específicos, en uno de los casos reconocemos a una mujer, ¿no? En ese mismo rol de sacerdote transportando un fardo funerario. Esta sería la figura completa, o sea que esa única representación tendría dos mujeres, dos sacerdotisas y un sacerdote, sería la única que tendría tres figuras, ¿no? Aquí a la izquierda, a mi izquierda, podéis ver cómo se representaría un sacerdote, un chamán masculino, y a la derecha cómo sería la representación primero del tocado, pero también de esa actitud ritual, orante o como lo queramos llamar, de la mujer. Así que la mujer representa dentro del mundo prehispánico, y lo vamos identificando cada vez más, esos espacios públicos, ¿no? Esos espacios de poder, en este caso espiritual, ceremonial o como lo queramos llamar. Pero también espacios de poder civil, ¿no? Son cacicas, son gobernantas, son reinas, como vamos a ver, ¿no? Estas son figuritas, no sé si conocéis el Museo de América, pero merece la pena solo por ir a ver el Tesoro de los Quimbaya. Un momento de publicidad, pero
Son dos figuritas de un tesoro magnífico hecho de aleación de oro, en el que vemos que los cuerpos no tienen diferenciación, es decir, que la anatomía está estereotipada para nosotros también. Un cuerpo femenino con curvas, con brazos finos, con cabellos largos, etcétera, es una estereotipización, ¿se dice así? Bueno, pues un estereotipo de la imagen que tenemos de una mujer, ¿no? En estas culturas, los hombros anchos, las piernas, el cuerpo recto, son iguales para representar el hombre y la mujer. La única diferenciación que vemos son los genitales, ¿no? Y en este caso, además, los genitales masculinos, que están infrarrepresentados. Los femeninos están sobredimensionados, porque también hay una intención simbólica, ¿no?, en la representación. No solamente una representación más o menos realista, sino una interpretación simbólica que tiene que ver con la fertilidad. Y estos cargos son caciques, pero estos cargos además también tienen esas funciones que veíamos antes relacionadas con los rituales. Estas posturas rituales de las mujeres las vemos también en Quimbaya, ¿no? Hablaba de reinas. Bueno, tenemos esta estela, también merece ir la pena por ver esta, ¿eh? Es una estela maya de Palenque, una de las ciudades más importantes mayas, del maya clásico, y vemos una figura de una divinidad que es masculina y que está sosteniendo el universo. Es un Bacab, un atlante que sostiene el universo. Bueno, en realidad es la representación de un rey que es Pakal, y que nos lleva a una mujer que es uno de los pocos ejemplos que hay de reinas mayas, ¿no? La dinastía real maya es patrilineal, siempre se hereda de padres a hijos, nunca a través de la mujer, salvo excepciones, y esta es una de ellas, hay dos, ¿no? Esta es una de ellas, Akuk. Para los que saben leer los glifos mayas, en estas inscripciones se puede leer cómo la madre está entregando la corona real a su hijo, ¿no? Ella primero fue reina y luego transmitió el cargo a su hijo. Él intentó legitimarse porque ser rey por parte materna no estaba bien visto, y trató de legitimarse haciendo un programa iconográfico fabuloso en Palenque, del que esta piedra es un ejemplo, este relieve, tratando de vincularse con las divinidades con esa intención de legitimarse, ¿no? Esta es su mujer, además, otra reina, en este caso no reina gobernante, sino reina consorte, pero para que veamos también que, también se enterraban estas mujeres, y cuando uno las busca desde la perspectiva de género, las encuentra, ¿no? Estos son hallazgos más bien recientes. Volvemos a Jamacuaque, a Ecuador, porque no son todos sacerdotisas, reinas y princesas, también hay mujeres anónimas, y en esa representación que veíamos de la sociedad Jamacuaque encontrábamos representaciones de género femeninas que están mostrándonos cómo ha cambiado la interpretación, la visión desde el investigador, ¿no? Estas figuritas femeninas se han identificado tradicionalmente como vendedoras de joyas, ¿no? Porque lo que tienen en las piernas son unos atillos en donde vemos collares, narigueras, orejeras, etcétera, ¿no? No son vendedoras de joyas. Si nos fijamos un poco en la anatomía, vamos a ver pechos incipientes, botones mamarios abiertos y sobre todo esa cabeza rapada, ¿no? Esto nos está llevando claramente a un ritual de iniciación femenino que se sigue haciendo hasta el día de hoy en distintas partes de Sudamérica y que se denomina la pelazón. Consiste en que después de un aislamiento y una serie de ceremonias y de rituales, a las púberes, a las niñas que se van a convertir en mujeres, se les hace un ritual que consiste en arrancarles, ahora se les corta el cabello, ¿no? Pero tradicionalmente se arrancaba, cada miembro de la familia le arrancaba un mechón de cabello así. Por eso tienen los ojos vueltos hacia arriba y esa sonrisa, porque han tomado algo para que no les duela tanto, ¿no? Lo que estamos viendo ahí, esas joyas, es la ofrenda o el ajuar que cada uno de los miembros de la familia le entrega para la finalidad de ella, que es el matrimonio, ¿no? Una vez se convierte en mujer, empieza a buscar un marido. Y esto nos sirve para pasar a este retrato, y ya me voy al mundo virreinal, con el que voy a terminar, para hablar de no solamente de esta etapa, sino de un mundo inmaterial que es interesantísimo ver, ¿no? Este es un retrato que formó parte de esa exposición temporal que hacía Isabel mención, de la hija del virrey, un retrato fantástico con dos mujeres, una indígena enana chichimeca tatuada y María Luisa de Toledo, que es la que sabemos el nombre, hija del virrey de México. Lo interesante de ellas no solo el retrato, que tiene muchas cosas que contar, sino el ajuar que esta mujer tenía. Y de ese ajuar solamente me voy a centrar en unas piezas que nos van a llevar a un tema inmaterial. ¿Esto ya es mío o no? Todavía no. 26. ¿Me vas a...? Sí, vamos, 26. Bueno, tengo 5 minutos, pero me... 10, venga. Vale, entonces voy a ir un poquito más tranquilo por no agobiaros, porque yo ya veo que esto
Se nos va de las manos. A ver, ese ajuar tan fantástico incluía una serie de objetos que nos estaban remitiendo a una preocupación que esta dama y su madre tenían con la salud, específicamente con el envenenamiento, algo que me pareció muy curioso, ¿no? Esa copa de cuerno de rinoceronte o esos bernegales de plata, están hechos en México, que tienen dentro una piedra bezoar, que es un cálculo estomacal de algunos herbívoros, servían para detectar veneno, ¿no? María Luisa de Toledo murió muy enferma y demente en un convento en Madrid, en el convento de Nuestra Señora de Constantinopla, bueno, cerca, en la calle Mayor. Yo me preguntaba, bueno, esa demencia, ¿de dónde le venía y por qué, ¿no? Y si tenía relación con esa preocupación por la salud, que no solo vemos en estos objetos, sino en otros muchos. Tenía, por ejemplo, pezuñas de la gran bestia, bueno, en fin, una serie de objetos para curativos o contra el mal de ojo y cosas así, ¿no? En realidad, mirando un poco el retrato, y por eso decía lo de revisar las imágenes también de la mujer y de la representación, vemos que la moda en la época, y lo vemos también en los escritos de la época, es estar muy blancas, ¿no? y con colorete muy intenso. Entonces, preguntándonos ese maquillaje que ellas utilizaban, blanco y rojo, ¿de dónde podía proceder? Vimos que era plomo y mercurio. O sea, es un envenenamiento progresivo, y no intencionado, obviamente, ¿no? Creo, pero es un envenenamiento progresivo de la mujer desde la adolescencia, desde que los 13 o 14 años empiezan a usar este maquillaje, ¿no? Y más elementos que no voy a comentar. Esto, algunos pintores que están utilizando elementos basados en plomo también sufren, y muchos otros oficios que tienen relación con el plomo, sufren una enfermedad que se denomina saturnismo, que es alteración de la mente, malestar del cuerpo, etcétera. Coincidía un poquito con esos síntomas generales que habíamos visto en los documentos, ¿no? Creo que me he saltado una, a ver. Ah, no. Lo curioso es que esto nos lleva a una enfermedad del siglo XVII, una enfermedad exclusivamente femenina que se denomina clorosis, ¿no? Y me parecía muy curioso que los médicos de la época supieran diagnosticar a las mujeres entre los 14 y los 20 y tantos años esta enfermedad, que no afectaba a los hombres, ni a las niñas, ni a las mujeres mayores, solamente a las mujeres jóvenes, ¿no? Y pensaba que esto probablemente tendría que ver con ese envenenamiento de este momento, de esta edad, ¿no? La clorosis tiene, entre otros síntomas, por ejemplo, tiene la palidez del rostro, el malestar del cuerpo, la pérdida de conciencia, etc., ¿no? Lo relaciono con lo de niña, los versos de Lope de Vega, niña de color quebrado, o tienes amor o comes barro, porque en la época se pensaba que esto era mal de amores, ¿no? O sea, el médico pensaba que en realidad esta enfermedad, lo que es la clorosis, se curaba con el matrimonio. Yo creo que tiene que ver con el maquillaje. Los versos de Lope de Vega nos están hablando de esa enfermedad que tiene relación con el amor y de comer barro, que es la otra posibilidad también, ¿no? De envenenamiento, porque las mujeres en la época estaban comiendo este tipo de búcaros. María Luisa tiene en su ajuar cientos de búcaros americanos, seguramente estos que son, bueno, que eran los que se podrían comer, porque el otro es arcilla cocida, o sea, cerámica, que es casi imposible, es imposible de masticar. Voy a terminar con una reflexión muy rápida. Empecé con Ecuador y voy a terminar con Ecuador. Esta es la Yapanga de Quito. Es un cuadro del siglo XVIII, pintado por un criollo, un pintor quiteño, que es Vicente Albán, en 1783. Él relaciona, en el propio lienzo ha descrito lo que es la Yapanga, ¿no? Y se lo voy a leer. Yapanga de Quito con el traje que usa esta clase de mujeres que tratan de agradar. ¿Cómo interpretan ustedes esto? ¿Qué clase de mujeres? ¿A qué se refiere? Bueno, la cartela ya lo dice clarísimamente, ¿no? Entonces, ¿estamos ante la imagen de una mujer prostituta? No tiene ningún sentido, ¿no? No sé por qué el pintor ha puesto esa frase tan ambigua, porque si le cambiamos el género a la frase, no significa lo mismo. No lo voy a hacer porque no me da tiempo. Pero si se lo cambiamos, no significa lo mismo si fuera un hombre, ¿no? Algunos europeos que pasan por Ecuador en esta época, en el 18, en el 19, pues comentan sobre la Yapanga algunas cuestiones parecidas, ¿no? Que son mujeres de costumbres ligeras, que son muy bonitas, que sí que van descalzas y que se apresuran a visitar a los extranjeros. Ya está todo dicho, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia del traje entre esta yapanga y la señora principal? Ninguna.
¿El escote es lo que nos lleva a pensar que es una prostituta? En algunos casos hay cortesanas que efectivamente exhiben sus atributos, pero no, porque estamos en América y las indígenas van sin camisa y las mestizas utilizan camisas transparentes y hay cierta obsesión, como vemos aquí en la expedición de Malaspina, por representar a las mujeres con sus escotes, ¿no? Pero no eran prostitutas, eran indígenas o mestizas. Las cerezas, se ha dicho que las cerezas tienen relación con la vida licenciosa, porque si lleva cerezas en la mano es una prostituta. Bueno, en América pues no es así, en Europa no lo sé, pero si lo interpretamos de esta manera, la señora que está comiendo papaya, pues no sé cómo lo interpretaríamos. Y el señor que está comiendo es un fresón, lo mismo, ¿no? Y la otra señora indígena que está a punto de agarrar el aguacate, pues lo mismo. Estamos ante una serie de cuadros de castas que están relacionados con las frutas de la audiencia de Quito y que además fueron adquiridos esta serie por la expedición botánica de Ruiz y Pavón, que era el interés. ¿Cómo interpretamos esto? Hay una carga subjetiva, cultural, etcétera, ¿no? Una mujer fumando hasta hace no mucho tiempo en público, pues tenía esa carga. En América no la tiene, es otra cosa diferente. Las mujeres mestizas, mulatas, las indígenas y las españolas en el siglo XVIII y XIX están fumando y no pasa nada, no tienen esa consideración. Los pies, ¿quiénes van descalzas? Va a tiempo. Las mujeres indígenas. Entonces, ¿quién es realmente la yapanga? Si vemos el diccionario, no hace falta imaginarnos quién es, simplemente yendo al diccionario vemos que es una mujer mestiza o mulata, ¿no? Y las mestizas visten como las españolas, lo dice Jorge Juan y Antonio de Ulloa, con el mismo traje, aunque cambia la calidad de las telas, y él interpreta que van descalzas porque son pobres. No, van descalzas porque es su tradición cultural. Las mujeres yapangas, que aparecen en este lienzo también en el 19, van descalzas, visten, son mestizas, ahí vemos con un niño rubio, viven, están solas, quiero decir, en las calles, son mujeres visibles en contextos urbanos, son mestizas, mientras que las mujeres invisibles son las mujeres honestas, porque o salen en compañía, en grupo, o tapadas, o se quedan en los interiores domésticos, ¿no? Entonces son mujeres que comercian en la calle, algunas comerciarían con su cuerpo, no digo que no, pero se dedican a vender comida, a vender chicha, son pulperas, son chicheras, son costureras, bordadoras, etc. En el siglo XIX se convierte en un icono de belleza. Ya voy a terminar. En conclusión, la yapanga de Quito en realidad es una mujer mestiza. Un minuto, perfecto. Es una mujer mestiza que camina descalza porque su tradición cultural así lo establece, porque es hija de una mujer indígena y las indígenas van descalzas. Es una mujer trabajadora porque trabaja en la calle vendiendo, comerciando con productos, con comida, etc. Es independiente porque no está bajo una autoridad masculina, esa es la diferencia de lo que no entendían los europeos cuando iban allí. Es coqueta porque sí, porque le gusta, porque es presumida y presume de pies y además se los arregla muy bien y había cierto fetichismo con este tema también. Y sobre todo tiene iniciativa sexual, que a los europeos eso les dejaba como medio locos, ¿no? Una mujer que de repente se te acercara y buscara tuviera esa iniciativa, pues lo interpretaban de esta manera. Y se convierte en un icono popular norandino de feminidad y de belleza. Bueno, pues muy rápidamente esto es lo que queríamos contar, estas historias de mujeres en América y estas mujeres en la historia de América, Carolina y yo. Hay más en todos estos catálogos que pueden ver en el Museo de América y ya termino justo a tiempo, ¿no?, para daros las gracias por escucharnos. Gracias.